saltar el cerco mediático, a tener nuestra propia información, a reunirnos, a dar conferencias de prensa, a dar conferencias, a dar nuestra opinión. Esa es la manera con que hay que responderle al cerco que tenemos de las publicaciones. Hagámoslo. Luchemos por más democracia en Argentina. Osvaldo Bayer y su permanente respeto por las minorías. Bueno, vamos a escuchar la voz de don Osvaldo Bayer. Siempre es de una ternura para mí, me conmueve en realidad. Bueno, yo creo que todos estamos y no por ello vamos a abundar ni en detalles ni en nada que suene como golpes bajos y comentarios muy poco halagüeños para esta hora de la tarde, fundamentalmente, además. Pero todos estamos enterados de el crimen de un pequeño niño de apenas 5 años llamado Lucio, ¿sí? A raíz de este delito, de este crimen, que conmueve hasta el más pintado, no hay nadie que no pueda conmoverse frente al crimen de una criatura de 5 años, y como si esto fuera poco, que ese crimen haya sido perpetrado por su propia madre. A esto se lo llama filicidio. Es el crimen de un hijo realizado por los padres o madres. Bueno, a raíz de esto se me ocurrió buscar un poco, o bastante en realidad, días anteriores, cuáles son los derechos del niño en general, tanto en nuestro país como en documentos internacionales, y a partir de cuándo existen estos, o por lo menos esta declaración de derechos. Teniendo presente que ha sido necesario declararlos internacionalmente, obligar, declarar que existen para los menores, existen derechos. Como estos derechos fueron declarados después del final de la Primera Guerra Mundial, aquella que tuvo lugar entre 1914 y 1919, así como la Declaración de los Derechos del Hombre, del hombre genéricamente hablando, desde luego, fueron o fue hecha esa declaración al final de la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades cometidas durante esa guerra, ¿cierto? Te decía entonces que estos derechos del niño en general fueron de alguna manera proclamados o hablados después de esa primera guerra, cuando se elaboró por primera vez algo que se llamó la Carta del Niño. Estamos hablando de hace 100 años atrás, ¿no? Sí, claro, 1924. Exactamente. Sí. En ese año se redacta en Ginebra la Declaración de los Derechos del Niño. 5 años después de haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Esta Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por unanimidad. Es lo que decía hace un instante. ¿Quién puede no estar horrorizado frente a la vulneración de los derechos de un niño? Todos debemos estar horrorizados. Bueno, esta declaración fue aprobada por unanimidad en la 5ª Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Todavía no existían las Naciones Unidas, ¿cierto? Que fue aprobada, bueno, fue aprobada por unanimidad. Comenzó entonces, a partir de ese año, a estructurarse el concepto de los derechos del niño, porque no existía esto. Nadie había pensado que los niños tenían derechos, ¿no? Concepto que va incorporándose a la legislación internacional de en enorme cantidad de países, entre otros documentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tuvo lugar a partir de la
del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1947. ¿Sí? Que el niño sea una víctima, Oscar, y para ustedes también, es una realidad. Sí. Tan, como lo hemos puesto en la promo en nuestras redes, tan espantosa como cotidiana. Por más que esto suene muy fuerte, es algo cotidiano. Es cotidiano. Cotidiano. Sí. Todos sabemos y escuchamos hablar de el concepto de violencia doméstica, ¿no? Sí, sí. En general, ese concepto de violencia doméstica parece como reducirse en su enorme mayoría a la violencia entre un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. O la violencia que despliega un hombre generalmente para con su pareja, digamos. Sí. No, no, estamos hablando también de la violencia doméstica cuando la víctima es el niño o los niños. Claro. Y muchas veces viene por doble vía. Ese chico tiene violencia por parte de la madre y por parte del padre. Y también por parte de los hermanos, sí, y también por parte de los ambiente, tíos, y claro, también por claro. parte de los abuelos, y también por parte de los amigos, y también por parte de los vecinos, y también por parte de algún que otro personal de las escuelas a las cuales concurren. Sí. Es decir, no queda nadie. No. De los adultos que lo rodean, queda exento de esta sospecha. Sí. Es un problema que está escondido en la mayoría de los países, Oscar, o por lo menos en muchos, debido a que no se cuenta con datos fehacientes, justamente porque está escondido. Claro, ¿sí? Claro. Y está escondido porque es un tema que está cargado de vergüenza, cargado de negación. Es de esas cosas de las que no se habla. Sí, sí, sí. A pesar de esto, de no contar con datos suficientes, digamos, como para poder trazar la envergadura, digamos, de este tema, el maltrato es un problema tanto en los países, el maltrato infantil, ¿no? Es un problema tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Sí. No tiene que ver con otra. No con tiene que ver con la posición económica o socioeconómica. Exacto. Las razones de este maltrato son múltiples, múltiples. Y no es caer en el pesimismo de decir que... Ah, no, no hay otra, no queda otra, no, no, se, va, no, no se puede hacer, evitar. No claro, se puede evitar. Claro. Cualquier niño puede ser víctima, cualquiera, ¿eh? Sí. En cualquier país, sí. En cualquier situación económica, en cualquier situación social, en cualquier situación cultural, educativa, religiosa, en lo que venga, en lo que venga. No se registran, te decía, estadísticas por esta confiables, al menos, claro, sobre las distintas formas de violencia doméstica. Doméstica me refiero a la que se despliega dentro del ámbito más cercano del niño. Claro, claro. Cuando hablamos de niños estamos hablando de menores de edad. Y cuando hablamos de menores de edad estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y adolescentes también, claro. También. Sí, sí, sí. Es decir, son menores de edad todos hasta que cumplan los 18 años. Hasta los 18 hasta años. Que, claro, se transformen en adultos. Así es. No, lo enfatizo y lo reitero porque parecería que un jovencito De 17 uno lo puede apalear. Sí, le puede pegar, lo puede lastimar, claro, sí, es una locura. Exactamente. Pero sí. En general, cuando hablamos, te decía hace un momento, de violencia doméstica, parecería que es la agresión física que ejecutan los hombres contra sus esposas, sus mujeres, sus parejas. Y queda como mucho más desdibujado o desdibujada la agresión física a los niños o a los menores. Sí, hay algo que es lamentablemente es cultural. Esto, dale un cachetazo, que se quede quieto, pegale que se quede quieto. Sí, 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 como la letra con sangre entra. Claro, claro. Y estamos en un siglo que uno escuchar esas cosas... Tampoco hay diferencias en esto de la violencia, de la agresión, entre varones
No, o mujeres, no, tampoco, no. Niñas Mm-mm. o niños, no. Adolescentes mujeres o adolescentes varones. Sí. No hay, o dicho al revés, la pueden sufrir tanto unos como otros, ¿sí? Uh-huh. Hay diversas formas de lo que llamamos maltrato y diversos autores, ejecutores de estos maltratos, ¿sí? Dentro de la, por eso te decía, no son solamente los padres o las madres, pueden sí. ser cualquier otra persona que esté o que sea muy cercana a la víctima, uh-huh. ¿sí? Sí, claro, cualquiera. Claro. Dentro de la violencia física, que no es la única, uh-huh. por otro no, lado, claro. violencia no. que padecen estos niños, en su hogar, uh-huh. en su casa, sea esta una mansión, como sea una choza sí, no, o no una casilla en una villa. No, no tiene nada que ver. No. Las más frecuentes son las palizas, uh-huh. las torturas sí. y las mutilaciones. Sí. Sí, es una locura, pero sí. sí. No vamos a ahondar en no. esto. La violencia sexual es otra. Sí. No se ciñe, no se limita solamente al incesto. Es decir, violentar sexualmente un padre, sí. un progenitor sí, sí, sí. a su hija, uh-huh. ¿no? O una progenitora a su hijo. Sí, sí, sí. No, no, no solamente vamos a hablar del incesto, claro. sino también de los abusos sexuales uh-huh. cometidos por quien tiene cierta autoridad. Por eso incluimos también a alguien que rodea al niño Exacto. en el ámbito escolar en el uh-huh. cual, al cual concurre uh-huh. todos los días. Todos los días. Hay una situación de poder todos los que días. Ahí el niño no puede resolver. No sabe resolver. La violencia esta familiar, que no es patrimonio de ningún, lo reitero una y otra uh-huh. vez, no es patrimonio de ningún sector socioeconómico en particular, para nada. Como nos demostró o lo demuestra la experiencia a medida que se va tomando conciencia y conocemos más de uh-huh. esto, ¿no? Sí, sí. Y las denuncias van aumentando. Que sean efectivas y que puedan ser resueltas con cierta eficacia o eficiencia es otra cosa, uh-huh. pero las denuncias han aumentado, sí. vienen sí. en aumento. Sí. El abuso también se mantiene en secreto. Claro. ¿Sí? Claro. Se mantiene en secreto y se niega esto. Más de una vez son las mismas madres progenitoras las que lo niegan, sí. las que lo ocultan, sí. y mucho más si el agresor es de la familia. Sí. ¿Sí? Sí, eso lo escuché, lamentablemente lo escuché. La madre de esta persona amparaba a la pareja. Que agredía, que agredía sexualmente a esta otra mujer. Y de todo tipo. A la hija. No, bueno, no, bueno, incalificable. Sí, sí. Con respecto a los autores, uh-huh. digamos, uh-huh. de estas aberraciones, de estos abusos cometidos contra los niños dentro del ámbito familiar, del ámbito más cercano al niño. Uh-huh. Por eso el abusador, el violador, es alguien que aparece como transparente, claro. porque no se lo ve rápidamente. Uh-huh. Uh-huh. Está ahí adentro, sí, sí, sí. al lado de, sí, sí. al lado de la víctima. Uh-huh. Está. Teniendo en cuenta que la víctima puede ser un niño de apenas 5 años, sí. o menos. Sí. O menos. Uh-huh. También, claro, claro. Bebés. Sí, sí, bebés. Sí, 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 sí. Bueno, los más frecuentes, para uh-huh. decir algo, son los padres, uh-huh. los padrastros, los abuelos, los tíos, sí, claro. los primos, otros uh-huh. familiares de los más variados, y las personas que forman parte del grupo familiar más cercano, claro. amigos, sí, sí, claro. amigos de la de los familia. Padres, de los hermanos, bueno, sí, claro. Es un fenómeno tan, pero tan complejo esta violencia uh-huh. intrafamiliar, porque sucede adentro de la familia, sí. que de verdad es no se puede explicar o no se lo puede ni siquiera intentar explicar unicasualmente. Uh-huh. No, claro, son no muchas sola, las causas. Claro, no, es causa, bueno, no es una sola causa, no. No. La violencia sexual raramente es solo eso.
Y no. Raramente y no. Es solo eso. No. Y frecuentemente va acompañada de abusos físicos de todo tipo, como nombrábamos hace un instante. El efecto del abuso del cual es víctima un niño, a nadie se le va a escapar que es aún más grave por la posición de dependencia absoluta que tiene un niño para con un mayor, porque sabemos que no se puede valer por sí mismo en nada, se puede valer. Y se considera que no se puede valer hasta los 18 años, en realidad. Por esta situación de absoluta dependencia que tiene y por la falta de poder que tiene ese niño con respecto al adulto que lo violenta, no puede hacer nada. Y no le sale muchas veces y no sabe cómo. Y además hasta también, la mayoría de las veces, existe una relación emocional previa con el agresor. Claro. Porque si es el padre, es el abuelo, es el tío, hay es el amigo, el primo. Ahí. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno, sabemos que están teniendo lugar las sesiones extraordinarias en el Congreso. Sí, ¿sí? Por la ley Lucio. Que además de este famoso juicio a la Junta, a la Corte, quiero decir, también incluyó el Poder Ejecutivo la ley Lucio. La ley Lucio apunta a esta criatura que perdió su vida en manos de estas dos mujeres. Y es una ley que apunta a, o que intenta ayudar a detectar la violencia física, sexual, psicológica que sufren los niños, las niñas y los y las adolescentes. En gran medida por parte, repito una y mil veces, por parte del círculo más cercano al niño. Y ese círculo más cercano es la familia. Siempre. Esta ley intenta o va a intentar, si se sanciona, porque ya tiene sanción, la media sanción de diputados de noviembre del año pasado. Bueno, ahora la idea es que la apruebe también el Senado y se convierta en ley, ¿no? La idea es que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nacionales, los de las provincias y los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todos los municipios del país sean formados y adiestrados en este tema. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta pequeña criatura sufrió todo tipo de vejámenes, todo tipo de malos tratos y de violencia y fue a dos o tres instituciones sanitarias. Nadie detectó esto, nadie hizo la denuncia, a pesar de que el niño iba con todos los síntomas que uno pudiera imaginar. En el jardincito de infante donde el niño iba, tampoco detectaron. Se dieron cuenta. O hicieron la vista gorda, como hacen hasta los propios padres. Como si esto fuera poco, tampoco intervino correctamente el Poder Judicial. Que le dio la tenencia a la madre. Nuevamente a la madre. Nuevamente. Así es. Cinco veces estuvo en distintos centros de salud. Cinco veces en la provincia de La Pampa. Es donde esta criatura vivía. Con todo tipo de politraumatismos y demás. Sí, sí, la verdad que uno no pienso entrar en detalles, pero es terrible lo que pasó un chiquito tan chico con la madre, la pareja de la madre. Bueno, después se puede hablar de del manejo mediático y para dónde quisieron llevar las cosas, pero... ¿Tenemos este audio? Tenemos un audio de la sentencia y con eso nos vamos formalmente de la primera hora. De la primera hora. Primero, rechazar los planteos de actividad procesal defectuosa efectuados por las defensas técnicas de las acusadas. Segundo, declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente,
autora material y penalmente responsable del delito de homicidio, doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real, con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119, primer y tercer párrafos, e incisos B y F del cuarto párrafo, y 55, a contrario sensu, ambos del Código Penal, en perjuicio de Lucio Ducoso. Cuarto, absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Quinto,